San Dositeo de Palestina. San Dositeo, cuyo nacimiento ocurrió entre finales del siglo V e inicios del siglo VI, desempeñó un papel significativo en la historia religiosa. Inicialmente soldado, su transformación espiritual se dio al contemplar un cuadro en Getsemaní que representaba los tormentos del infierno. Este impactante encuentro lo llevó a abrazar ideales de perfección religiosa, abandonando su vida militar para convertirse en monje en Gaza, donde dedicó el resto de sus días. La biografía de San Dositeo destaca su naturaleza contemplativa y su renuncia a la voluntad propia en favor de entregarse por completo a Dios. Su desapego ejemplar hacia las cosas terrenales reflejaba una indiferencia hacia cualquier apego a personas u objetos, considerando los obstáculos que lo alejarían de su espera celestial. Incluso sus herramientas de trabajo no escaparon a esta renuncia, mostrando un grado último de desprendimiento, donde ni siquiera la utilidad de los objetos cotidianos se interponía en su devoción. La figura de San Dositeo se revela como un asceta heroico, desnudo de ataduras humanas, ansioso por vivir exclusivamente para Dios y entrar en su eternidad sin la carga de afectos terrenales. Su vida encarna una renuncia radical, rechazando cualquier lazo que lo vinculara a esta tierra y proclamando su total entrega a lo divino. San Dositeo de Palestina dejó este mundo alrededor del año 530. Su fiesta, peculiarmente celebrada cada 29 de febrero, solo se conmemora verdaderamente cada 4 años, marcando un día excepcional en el calendario litúrgico. En los años restantes, su memoria perdura el 28 de febrero o el 1 de marzo, recordando la vida de este monje extraordinario que, a través de su renuncia y devoción, dejó una huella única en la tradición religiosa. Oremos. Oh San Dositeo de Palestina, modelo de renuncia y desapego, te recordamos con devoción en este día. Tu vida, marcada por el servicio militar y transformada por la visión de los tormentos del infierno en Getsemaní, te condujo a abrazar la vida monástica en Gaza. Fuiste un contemplativo ejemplar, renunciando incluso a las posesiones materiales y apegos terrenales, mostrándonos el camino de una entrega total a la voluntad divina. Que tu ejemplo inspire nuestras vidas, animándonos a despojarnos de todo lo que nos impide estar plenamente disponibles para Dios. San Dositeo, intercede por nosotros para que podamos seguir tu ejemplo de renuncia y encontrar la verdadera libertad en el servicio a Dios. Amén. San Dositeo de Palestina, ruega por nosotros.